campaña destinada a recaudar fondos para el sostenimiento del comedor social de Cáritas en Linares. Apoyar iniciativas como esta, de tan alto grado social como el que desarrolla Cáritas con su comedor, yo diría que es un ejercicio de humanidad, ya que contribuye de alguna manera y en parte a subsanar problemas y necesidades básicas de nuestra sociedad, de nuestro entorno más inmediato. De todo es sabido que en este edificio, en este comedor, día tras día se ofrecen comidas para familias con niños, incluso para transeúntes carentes de medios. Y qué mejor que considerar yo, en este caso necesario, y más que necesario diría yo que una obligación moral, el que se pueda apoyar, contribuir y colaborar con esta labor tan encomiable, esta ardua tarea llevada a cabo por más de 40 esforzados voluntarios y voluntarias. Así pues, desde la Cámara de Comercio y junto al Ayuntamiento, nos es grato comunicarles el lanzamiento de este crowdfunding, de esta campaña de crowdfunding social, cuyo objetivo es obtener parte de la financiación necesaria para cubrir el presupuesto de 2019, ¿verdad? Parte de la negociación, ojalá fuera parte. Pero, en fin, esto se puede sentar un precedente y venir bien, y así lo iniciamos. Naturalmente, el apoyo a esta campaña se hace relativamente fácil porque se trata de contribuir con cuotas mínimas de tan solo 6 euros, a partir de ahí lo que queramos, y por eso invito a todo el mundo para colaborar en el sostenimiento y mantenimiento de este generoso servicio social que nos presenta Cáritas. Realmente lo que pretendíamos con esto era empezar a concienciar a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, de Linares, que hay una herramienta que pusimos en marcha hace ya tiempo, que es una herramienta de financiación. Esta herramienta de financiación lo que buscaba era, sobre todo, ayudar a los emprendedores, a todos aquellos que tienen un proyecto de negocio que sea sostenible, que pueda ser un proyecto que vaya a perdurar en el tiempo, y dijimos, ¿cómo ponemos una herramienta? Ya habíamos visto alguna idea que permitan apoyar a estos emprendedores. Para ello, esta herramienta, la herramienta Emprende en Linares, una herramienta en la que participan el Ayuntamiento de esta ciudad, la Cámara de Comercio, el Centro Tecnológico, todos los que componemos la Mesa de Emprendimiento de Linares, todos los que componemos esas fuerzas que quieren trabajar por el desarrollo económico de la ciudad, pusimos una herramienta que podía que permitía implicar a todos los ciudadanos en que los proyectos salieran para adelante. Uno de los principales problemas que suelen tener los empresarios que empiezan es que tienen problemas de financiación, y dijimos, bueno, pues vamos a poner una herramienta que permita que los ciudadanos digan, oye, yo creo en ese proyecto. Pensar en cualquier idea de negocio que alguien tiene y dice, jo, dice, esto lo podría poner en marcha, tengo mi plan de negocio hecho, lo tengo, pero me falta el apoyo financiero, y todos los ciudadanos decidimos que es un proyecto viable y que queremos colaborar con 10 euros o con 100 o con 1000 euros cada uno para que el proyecto se ponga en marcha. Esa labor de concienciación, que es una de las patas que le faltaba a nuestro proyecto, a nuestro ecosistema empresarial, era esta plataforma de financiación Emprende Linares. Pero es que además tiene una parte social muy importante, y hoy es un ejemplo que tenemos de esa parte social. A la hora de poner estos proyectos en marcha, muchas veces la gente dice, un proyecto, no, vamos a ver, imaginar que quiero escribir un libro, y que tengo un libro y que lo quiero editar, eso es un proyecto social, me pongo aquí, lo subo a mi plataforma, y si la gente quiere colaborar en que ese libro se publique, pues lo apoyan financieramente y se publica. O quiero hacer una obra de teatro, somos un grupo de teatro, pues en este caso somos un comedor social, que necesita financiación para el desarrollo de su proyecto. Porque esto es un proyecto hecho por voluntarios, un proyecto liderado por Cáritas, que necesita financiación. Oye, qué mejor que financiar esto por parte de la ciudad, por parte de los ciudadanos. Seguramente alguien dirá, bueno, pues, ¿y no sería más fácil que el ayuntamiento pusiera? Pues sí, es facilísimo. Pero realmente lo que queremos es que esto tenga también su parte de pedagogía y de compromiso. Que es decir, señores, que de esto salimos entre todos, que con la colaboración de todos es más fácil hacer las cosas,
y con herramientas como esta, pues todo es muchísimo más sencillo. Como acaba de decir el José María Villén, esto era muy sencillo de hacer, es decir, vamos a poner cuotas mínimas y vamos a ver cómo participa la gente en esto, cómo somos de verdad de solidarios, cómo colaboramos con proyectos como este. Porque la financiación que esta plataforma ofrece es plataforma para proyectos puros y duros contra un accionariado de la empresa. ¿Y usted? Pues yo me voy a quedar con el 5% de su empresa y para eso voy a poner tanto dinero. Pues perfecto, pues usted se queda con el 5% de mi empresa y porque yo voy a poner en el mercado el 40% para recibir financiación. Había otra parte, que es el crowdfunding o los planes de financiación, que lo que persiguen es pues una salida programada. Oye, mira, yo te voy a ayudar, pero dentro de 2 años me salgo y tú me das lo que vale mi parte de acciones que he tenido durante los 2 años para apoyarte. Pues genial, eso también estará aquí. Es decir, que aquí, si luego alguien tiene curiosidad, que investigue y verá que hay un montón de empresas que han pasado por este proceso, que han recibido unos financiación, otros ayuda, otros tutorización, otros mentorización. Había muchísimos proyectos. Pero también hay una parte social, que es la de, oye, ayúdame, porque esto es un proyecto bueno para la ciudad. Un proyecto bueno y solidario para los que lo necesitan. ¿Y contra qué? Bueno, pues lo que solemos poner en estos proyectos sociales es una recompensa. Y esa recompensa, os hablaba antes de un libro. Es decir, oye, ayúdame que quiero publicar 300 libros. Oye, pues mira, va, con tu ayuda te voy a dar un ticket para que cuando vayas a comprarlo a la librería te cueste el 50% menos. Eso es un crowdfunding social. Pues esto que nosotros presentamos hoy para el comedor social es un crowdfunding social. Es un crowdfunding que le pide a los ciudadanos, oye, colaborar. Porque además de que vais a colaborar por algo que creo que ninguno puede negar, que es bueno, pues un bien social, un proyecto para todos los ciudadanos, un proyecto por los que más lo necesitan, es un proyecto que vamos a ver cómo somos capaces de sacarlo entre todos, ¿vale? Es muy sencillito. Hemos puesto una cantidad que queremos sacar porque, como bien ha dicho la presidenta de Cáritas, estamos hablando de una parte importante del presupuesto del año que viene, que hemos tasado en 5.950 euros, y a partir de aquí hemos puesto recompensas y modalidad. Las modalidades son, y ahora os cuento esto, las modalidades son donar sin recompensa, que es una donación de 6 euros que se puede hacer tranquilamente por cualquier ciudadano, un colaborador básico, 30 euros, que recibe a cambio una pulsera de colaborador con el proyecto Comedor Social. El ratón va más rápido que ya. Un colaborador pro, que dona 80 euros, insisto, 80 euros o lo que él quiera, que recibe una pulsera de colaborador y de igual forma, si quiere, el nombre o el de su empresa aparecerá en la nota de prensa de agradecimiento al final de la campaña. Es decir, que al final de la campaña todos los que han participado van a recibir un escrito agradeciéndolo. Vamos a enviar a todos los medios de comunicación quiénes son todos los que han colaborado, si quieren, porque esto muchas veces el anonimato también, pero con poner no quiero aparecer en ningún sitio es suficiente. Y por último, el patrocinador principal, 250 euros, dirigido a aquellas personas o empresas que aparecerán como patrocinadores principales de la acción social una vez que esta finalice. En esta nota de prensa, un emprendedor y en redes sociales. En todo eso van a aparecer en la web, van a aparecer en todos sitios. A partir de aquí, cada uno colabora con lo que quiere. Y siempre teniendo en cuenta que todo este tipo de colaboraciones, al final, nos sirven, que es la parte que me saltó aquí hace un momentito, ¿vale? Porque desgravan en nuestra declaración de la renta, ¿vale? En un porcentaje y con un tope, pero desgravan en nuestra declaración de la renta. Vuelvo a insistir, esta acción que estamos acometiendo, y que para nosotros es interesantísima, y que lo hemos puesto muy fácil, y que la gente dirá, ¿y cómo hay que hacer la donación? Hoy día creo que poca gente o cada vez menos gente no se maneja aquí. ¿Por qué? Pues porque estamos todos acostumbrados a las compras a un clic, a comprar en plataformas, pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, que si yo quiero ser un colaborador básico, pues no tengo nada más que darle a seleccionar recompensa, registrarnos como en cualquier otra plataforma y una vez que nos registramos decimos si somos, queremos ser emprendedor, mecenas, mentor, etcétera, ¿vale? Nos damos de alta, lo ponemos y ya a partir de aquí que estás registrado te aparece para que digas cuánto quieres donar, 6 euros, 12, 8, 17,
257, simplemente metes tus datos y haces el pago con tu tarjeta, igual que hacemos en cualquier plataforma. No es nada más que eso. Lo que queremos, vuelvo a insistir, es testar a los ciudadanos de Linares que conozcan esta plataforma y que sepan que aquí vamos a colgar montones de proyectos, tanto empresariales como sociales, todos los que vayan surgiendo, para que podamos ser partícipes de el desarrollo económico o del desarrollo social de nuestra ciudad, que es una iniciativa en la que estamos todos, que esta iniciativa ya viene de atrás, viene de cuando el Ayuntamiento firmó todo este tipo de convenios con la Cámara de Comercio, con la Mesa de Emprendimiento, con el Centro Tecnológico, que estábamos todos, que nos sentamos con la presidenta de Cáritas y le dijimos, ¿por qué no probamos hacer un proyecto de este tipo en el que el ciudadano se sienta partícipe, en el que todos podamos colaborar, que cada vez que nos necesitéis nos llaméis y hagamos una campaña de este tipo para el comedor social o para lo que consideréis oportuno, y que también lo puedan aprovechar, pues además de los emprendedores, además de los empresarios, que lo puedan aprovechar también, pues todos aquellos que tengan un proyecto social que quieran que el ciudadano participe y el ciudadano, es decir, recordar que hace muchísimos años se hacían estas cosas por la radio, una campaña por tal. Hoy día la tecnología hace que esto sea la herramienta ideal para hacer este tipo de campaña. Y poco más. Animamos a todos los ciudadanos de Linares a participar con lo mínimo que puedan, porque creemos que es una iniciativa bonita, que es una iniciativa que el resultado es maravilloso y que además nos va a, bueno, pues a relacionar con la tecnología, y también nos va a hacer ver que la tecnología también sirve para cosas maravillosas y no solo para comprar por internet. Así es que muchísimas gracias. Y nada, animaros a todos a poner en marcha esta iniciativa, a ver si conseguimos el resultado cuanto antes mejor, y cuando todo esto termine, pues si queréis, evaluamos los resultados a ver cómo ha ido la campaña. ¿Os parece? Esto, Raúl, tiene un tiempo limitado, ¿no? La campaña la hemos puesto para que termine dentro de 59 días. Es decir, justo dos meses. Lo hemos puesto a 2 meses. Y podemos hacer una campaña al tiempo que queramos. Lo hemos puesto a 2 meses porque, vuelvo a insistir, es una primera acción que hacemos de crowdfunding social. Ya habíamos hecho otras, muchas, de ayuda a empresas, de proyectos empresariales, pero un proyecto social como este era interesante que lo hiciéramos a 2 meses, sobre todo también por evaluar, por testar, que puede que no lleguemos a todo el mundo. Nosotros nos vamos a preocupar de promocionarlo, porque sobre todo hay que promocionarlo en Linares. ¿Cómo se enteran los ciudadanos? Pues mira, se van a enterar porque, mira, están aquí todos los medios de comunicación de nuestra ciudad. Sí, por ejemplo, no tienen Telecinco ni nada, y estas esas cosas. Pero, mira, está aquí Telecinco Linares, ¿verdad? Pero también está el periódico Ideal, está el periódico Jaén, está Info Linares, está Linares 28. Es que están todos los medios de comunicación de la ciudad. Está la cadena SER, que la he visto por ahí. Es que está todo el mundo. No creo que haya nadie que no se vaya a enterar, porque aparte de esta rueda de prensa, yo sé que ellos, como son tan solidarios como todos los que estamos aquí y tienen tantas ganas de que esto salga bien, se van a encargar de repetir esto una y otra vez para que llegue a la máxima gente posible. Luego nos toca. Vale, sí, pero bueno, eso ya partíamos, que en redes lo vamos a mover, como comprenderéis, a través de Facebook, a través de Twitter, eso lo damos por sentado que lo vamos a hacer. Y luego, pues, seguiremos insistiendo. Si vemos que vamos mal, pues ya contrataremos la pantalla esa grande que hay por ahí para anunciar más. Pero es que yo creo que con esto que estamos haciendo ya va a ir bien, porque, bueno, normalmente los ciudadanos siempre responden a estas cosas muy bien. La situación por la que pasa nuestro comedor y por lo que ha surgido el promocionar esta campaña, que Raúl en el mes de mayo aproximadamente nos visitó, y algunos miembros de la Cámara de Comercio, Juan Luis, nos visitó diciéndonos que, bueno, que ellos tenían alguna idea para un poco poner a flote la situación que tenía nuestro comedor, porque si recordáis se hicieron unas declaraciones de que estaba mal, de que no podía tirar, y el motivo es porque la subvención que tenemos de la Junta de Andalucía, que supone unos 14.000 euros, pues tenemos aproximadamente para seis meses. Entonces, se volvió a solicitar en junio, a principios de junio. La subvención suele estar resuelta a finales de julio, y hasta el mes de septiembre finalizado, que no ha venido ninguna información sobre la subvención.
Entonces nos faltan para tirar esos 4 meses y por eso se pensó en esta campaña. Por eso han sido 6.000 euros. El comedor, pues aproximadamente con unos 22.000 euros, tira un año, aproximadamente. Porque en alimentación, como hemos dicho otras veces, no tiene ningún problema. Como sabéis, el mercado no colabora con nosotros. Colaboran muchas personas, vamos, muchas entidades privadas. Y luego el Banco de Alimentos también nos facilita alimentos. Pero está el tema del mantenimiento básico, de luz, agua, gas, y eso es lo que nos achucha a la hora de fin de mes. Y para eso es lo que necesitamos, dinero efectivo. Entonces, nos propusieron esto y, como sabéis, pues el comedor funciona y seguirá funcionando mientras sea necesario, aunque tengamos que ponerlo todos los voluntarios que están allí detrás, aunque tengamos que hacerlo sobrevivir con nuestro propio bolsillo, el comedor, mientras que sea necesario en Linares, se mantendrá abierto, sea como sea, porque es necesario. Y a los datos me remito, como habéis leído en el periódico un montón de veces, estamos dando a 130 personas aproximadamente a mediodía, que supone unas 30 familias, que se llevan, además de la comida, se llevan para el bocadillo de los niños, si hay verdura y productos que son perecederos, se lo llevan también a mediodía, y luego por la noche a transeúntes y gente que está de paso, que ahora tenemos unos 20, así es, unos 20, y luego en tiempo de la campaña de aceituna, que supone unos 40, incluso haciendo dos turnos de comedor, ¿no? Entonces, esto es difícil de mantener. Se mantiene, pues, gracias a esto, además de todo lo económico que tiene, a la mano de obra de todos los voluntarios que tenemos, porque sin ellos esto no sería posible. No hay nadie que esté cobrando un sueldo aquí en el comedor, ni siquiera el que se encarga de organizar día a día de que esto vaya bien. Entonces, gracias a eso se mantiene. Entonces, este dinero, pues, nos serviría para qué, para hasta que nos venga la subvención, si viene, mantenerlo. Y si no viene, pues ya os idearemos otra campaña, otra historia. Lo arreglaremos, seguro. ¿No? Entonces, pues el tema que tenemos y por lo que hemos echado mano a este ofrecimiento que nos hicieron desde la Cámara de Comercio, Raúl Caro. Ahora ya, como tiene un cargo más importante, pues entonces, que se acuerde de nosotros siempre que pueda, porque esto está haciendo un bien social en Linares. Ojalá que lo tuviéramos que cerrar mañana. Buena seña sería, ¿no? Bueno, sí. Pero mientras que esto esté abierto, pues esto también le quita mucho a servicios sociales y hace una atención muy necesaria en Linares. Como dice la presidenta, yo aquello de mezclar las cosas es complicado. Sí. Cuando la visitamos en el mes de mayo, dijimos que no queríamos que eso se utilizara bajo ningún punto como tema electoral. Exactamente, fue como Cámara de Comercio, como tal, exactamente. Noticia, efectivamente. Sí. Y la Cámara de Comercio es que ha sido siempre el comercializador de estos productos. El Ayuntamiento siempre ha estado detrás de estos proyectos. Emprende Linares es una iniciativa de la ciudad de Linares, uh-huh. No se lo olvida nadie, que no deja de ser una iniciativa de nuestra ciudad. Y por eso tenemos que estar aquí todos juntos, como no podemos hacer de otra manera, porque es que no podemos actuar de otra manera, que sea ir todos juntos a todos sitios. Así es que está la Cámara, hoy está aquí Cáritas, otros días nos encontraremos otros colectivos, pero lo que queremos es que todos juntos luchemos por sacar todo esto para adelante.